Hey, ¿qué más pues? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? En esta ocasión les voy a explicar y les voy a contar en qué consisten las modificaciones tipo viaje de la FZ25 y qué costo tienen. Entonces, vamos de una vez con el video para que no se nos haga como muy larguito. Primero que todo, la primera modificación que se le hizo fue el tema de las exploradoras. Entonces ella tiene dos pares de exploradoras. Estas que fueron las primeritas y estas VL1, ¿cierto? No sé si se puede ver la marca como tal. Entonces, estas exploradoras costaron 330 mil pesos. Ahí va sumando, ¿cierto? Tiene los Hand Saver, que estos costaron 160 mil pesos. Son marca Roadster. Tiene la cúpula, la cual costó 270 mil pesos. Es marca Fire Parts. Tiene la pechera. Esta pechera costó 260 mil pesos, o cuesta 260 mil pesos, y la verdad sirve bastante para que la motocicleta no sufra golpes en la parte de abajo. Todos estos valores que les estoy dando son valores que ya están actualizados y que los verifiqué pues en la página. La silla es una silla tipo viaje y esta silla, la modificación, costó 230 mil. Puede que esté de pronto un poco más alto en este momento. El puerto USB costó 50 mil pesos porque esta moto no lo trae. Y los extensores de manubrio, el extensor de manubrio costó aproximadamente 100 mil pesos. Listo. Vamos ahora con el soporte de las maletas traseros, ¿cierto? Este soporte viene para tanto para maletas rígidas como para las maletas blandas. Y este soporte tiene un costo de 350 mil pesos. La parrilla, o este soporte que va aparte, que es diferente, que es el soporte de la parrilla o del maletero, ese soporte está costando 275 mil pesos. Aparte de eso, estamos hablando de que, aunque aquí en este momento no están las maletas físicas, pues las maletas plásticas o las maletas rígidas están costando alrededor de 500 mil pesos, y las maletas blandas o las alforjas pues blandas están costando alrededor de 250 a 300 mil pesos. Aparte de esto, estamos hablando también de este guardabarro que cuesta 70 mil pesos en Mercado Libre y que la verdad tiene una muy buena función porque no deja que se vuelva tan sucio toda esta parte en el invierno. El maletero, si es como este, puede tener un costo alrededor de 350 mil. Pero si compran un maletero metálico, esos maleteros están alrededor de 800, 1 millón de pesos. Entonces, esto depende ya del costo del maletero. En todas estas modificaciones de la motocicleta como tal, van aproximadamente 2.800.000 pesos. Eso es más o menos lo que cuesta convertir esta motocicleta en una moto de viaje. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pueden mirar, jugar con los precios, mirar qué es lo que más les sirve, si les parece esencial la cúpula, que la verdad sirve para cortar el viento, la pechera y las exploradoras, pero no ven necesario la parte de atrás con los portaalforjas. El tema de la silla me parece que sí es muy importante. Entonces, todos estos aspectos son importantes al analizar cuando esta motocicleta se empieza a modificar para este tipo de actividad, porque en realidad el manubrio de ella es un poquito más bajito, la parte pues de adelante, entonces la posición de manejo después de cierto tiempo se pone un poquito cansona. Espero les haya gustado el video, espero haya sido de interés, de importancia, y nos vemos en un nuevo video. Dele click a la campanita de notificaciones y suscríbase si le gustó este video. Bye bye.